y bienvenidos a un nuevo programa de Más que Risas. Hoy tenemos a dos nuevos monologuistas, a Sara Escobedo, que nos va a hablar de tipos de madres, y a Miguel Ángel Cebollada, que nos va a hablar de tipos de personas con su ordenador. Demos paso a Sara Escobedo. Hola, yo soy Sara y como ha dicho mi compañera Leire, os voy a hablar de tipos de madres. Las madres, ¡ay, las madres! Que las queremos tanto, pero a veces cansan. Pero ese no es el tema. Vamos a empezar. En primer puesto tenemos a la gruñona, que te echa unas broncas que duran más que el verano de Phineas y Ferb. Que la ventana está abierta, te echa la bronca. Que el gato no ha comido, te echa la bronca. Que todo, te echa la bronca. En segundo puesto tenemos a la perfeccionista. Que el cojín está a la derecha, no, 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 esto tiene que estar centrado. Que el calcetín está bien salido del cajón, te dice, recógelo ahora mismito. En tercer puesto tenemos a la madre enrollada. Es esta madre que nos gusta a todos. Y cuando digo todos, es todos y punto. Que tú le dices, mamá, ¿podemos ir de compras? Bueno, ¿qué digo? Si me lo pide hasta ella. Luego, al día siguiente, le dices, mamá, ¿puedo salir? Y te responde, faltaría más. ¿Quieres dinero también? Y en cuarto puesto tenemos a la chancla girl, que ten cuidado con todo lo que haces, que si no te saca la chancla. Y no la enfades mucho, que si no te saca el chanclitor 8000. Y bueno, yo me voy ya porque si llego tarde me saca el chanclitor 50000. Y no queremos eso. ¡Hasta la próxima! No lo vas a hacer, la verdad es que tienes mucha razón con la madre gruñona. Bueno, con todas. Pero ese no es el tema. Ahora demos paso a Miguel Ángel Cebollada. ¡Guapo! ¡Lo sé! Bueno, yo soy Miguel Ángel y os voy a hablar de tipos de personas con su ordenador. Bueno, pues antes de decir, mi profesor me dice que tengo que ir fresco. Así que he venido sin hablar primero. Bueno, ahora vamos a empezar con el monólogo. Para empezar, vamos a hablar con el que lo tiene más protegido que la prisión de Alcatraz. ¿Qué es que tú lo ves? Y es que no puede salir nada ni entrar nada. Es que lo tiene más protegido que todos. La prisión de Alcatraz lo comparas y es una prisión de pelimóvil. Bueno, también vamos a hablar del que lo cuida fatal, pero fatal. Vamos, ¿qué es que? Por poco no se le cae por la ventana. Vamos, es que lo cuida mal, pero mal. Que es mala cama encima de él, que si se le cae, que si le vuelve a caer, que si poco no se le cae desde la ventana del avión. Bueno, también está el que no tiene ni idea, pero ni idea de usarlo. Se quiere meter a Google y ha apagado el ordenador. Quiere poner la contraseña y ha metido para que se reinicie el ordenador. Quiere quitarle, yo qué sé, una tecla para limpiarla. Le ha quitado la pantalla. También está el que lo utiliza para todo. Y por poco no lo utiliza para ir a cagar. Bueno, cómo no, está el que lo tiene las 24 horas del día encendido. Normalmente es que yo no entiendo cómo no se vuelve pobre por las facturas de la luz. Bueno, y por último puesto tenemos al que solo lo utiliza para el colegio, o para hacer los deberes, o para ir a trabajar. Que normalmente suelen ser a veces los profesores. Acabar ya aquí el monólogo, pues porque se me está quemando el ordenador, lo estoy viendo yo desde aquí, está saliendo humo desde la ventana de nuestra clase, así que bueno, hasta aquí mi monólogo. Adiós. La verdad que tienes razón, hay gente que trata muy mal sus ordenadores. Pero bueno, siento deciros que hasta aquí este programa de Más que Risas. Esperamos que os haya gustado y que os hayáis divertido.